¿Qué tal, chicos? Este es Kraken para su canal For the Win y nos encontramos aquí en la revista 3VG, revista gamer número 44, año 2. Muchas gracias por estar con nosotros. Por ahí mandamos saluditos a los que ya se han comenzado a integrar. Tenemos a Mega Hunter 2005. Saludos, amigo. Muy buenas a todos, ¿cómo anda la banda por ahí en este número año 2? Le pusiste año 1, boludo, te cuento. Ya estamos en el año 2, número 44, señores, y algo especial este número, ¿no es cierto, bolito? ¿Qué tenemos de especial para mostrarles a los chicos? Tenemos muchas noticias, también tenemos conexión nueva. Y bueno, a partir de la próxima semana ya vamos a estar transmitiendo a 720p. Por una alta definición, Exactamente. Y además, pues vamos a integrar algo especial aquí a la emisión, que bueno, ya ustedes se darán cuenta cuando comencemos bien. Mientras tanto, mandamos saluditos a los que andan por ahí, Mega. Muy bien, ahí tenía el micrófono mute, ok. Muy bien, saludamos a Alexander Lexiel, que anda por ahí, a Luis Castro Osorio Games, Gómez, perdón, no Games, Gómez, que dice pene, quiere un pene, abuelo, mándaselo. Saludamos también a Daniel Castillo, que también recalca el error de año 1, y también a Tutorial Gameplay, y no me acuerdo qué más, que andaba por ahí desde hace rato. Ok, tendremos que corregir lo del año 1. ¿A poco sí le puse año 1 en el live stream? Sí, le pusiste unión. Ok, hay que cambiarlo. Y bueno, pues vamos a comenzar con las noticias de la Y semana. un saludo más a mi señora que me está haciendo gestos acá. Saludos a Gisela, ¿no? Creo que se llama. Exacto, sí será. Ok. Muy bien, qué grande el abuelito, qué grande esa memoria. Ya me tomé mis pastillitas. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con las notas de esta semana, que deben de saber que en esta semana es especial porque fue la CES, ¿no? Que es la Consumer Electronic Show, ¿no? Que es esta muestra hacia los medios de comunicación de las nuevas tecnologías. Y entre estas nuevas tecnologías, pues se presentaron celulares, se presentaron computadoras, se presentaron pantallas, se presentaron algunas computadoras y también algunos periféricos que son de los que vamos a hablar en esta ocasión, que además llamaron mucho la atención. También por ahí hay una computadora que a mí me interesó bastante. Vamos a comenzar con las notas. La primera, y que me pareció la más sorprendente, ¿no? Razer lanzó, bueno, anunció en este CES 2016 el que va a ser su Razer Blade Stealth, ¿no? Que es una laptop ultra portátil, bueno, más bien una ultra portátil, ¿no? Que tiene las características, digamos que bastante similares a otras ultra portátiles, ¿no? Exceptuando por el procesador, que sí es bastante potente, ¿no? Un Intel Core i7, pero además incluye una conexión que se llama Thunderbolt, creo que se llama, ¿no? Y esta conexión lo que permite es conectarla a una ancheta que se llama Razer Core. Este Razer Core es una especie de gabinetito donde vamos a meter una tarjeta gráfica dedicada, la que nosotros queramos. Evidentemente, quien se compra una laptop de este tipo, pues seguramente se comprará una tarjeta muy poderosa. ¿Para qué? Para que conectemos esta ultra portátil al gabinetito y le dé el poder suficiente para lanzar gameplay a alta resolución con toda la calidad que podríamos esperar de
una computadora de escritorio, pero por medio de esta ultra portátil. ¿Cómo ven? Que va a salir muchos dólares. Sí, está algo cara, la verdad. Solamente la ultra portátil cuesta $1,000, que es en su modelo, claro, su modelo más sencillo. Que bueno, incluye el Intel Core i7, incluye pues esta pantalla touch de 12.8 pulgadas, que viene evidentemente con la ultra portátil. Pero no es cualquier pantalla, no crean que es una pantalla de las que vienen con las laptops. Es una pantalla QHD de 2560 por 1440 píxeles. Además incluye 8 GB de memoria. Es una pantalla touch, olvidaba mencionar eso. Y aparte incluye una unidad de estado sólido de 128 GB. También tienen otro modelo para los más exigentes, que va a contar con una pantalla 4K UHD y una unidad de estado sólido de 512 GB. En cuanto al Razer Core, como ya se dijo, pues es un gabinete que además sale bastante caro. Cuesta, me parece que lo van a poner como en $500. Entonces, así los dos juntitos pues nos van a dejar caer, para quien se anime, pues $1,500. Así que no está tan barato, porque por $1,500 pues te compras una computadora súper poderosa, ¿no? Sí, ni hablar, o sea, pero bueno, son máquinas pensadas para gamer y o para gente que haga diseño o animación, alguien muy exigente con lo que es el aspecto visual. Así que nada, estos bichos son carísimos, eso es así, apuntan a un target muy pequeño de gente, porque no hay mucha gente que se pueda patinar. Para los riquillos. Claro, no hay mucha gente que se pueda patinar una luca y media verde en una máquina, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar ahí a Drantino, que anda llegando, a quien más anda, a Lugamer, que también anda por ahí. Ok, vamos a hacer un poquito más grande mi video. Ah, no se puede hacer más grande, me veo bien chiquitín. Okay. Que lo que tendrías que hacer es ponerte en otra ventana aparte tu caripela ahí, bien grande, para que la gente se asuste. Creo que no me deja, a ver, vamos a ver las opciones. No, que deberías sacarlo del Skype, deberías sacar tu caripela y ponerla aparte del Open Broadcast o lo que uses. Ok, bueno, pues ya será para otra ocasión. Para la próxima. Sí. Por ahora así la gente todavía no se asusta y no reciben el shock ese tan, sí, tan fuerte ahí de... No, ya les espanté hace un rato. Ok, vamos a continuar con la siguiente nota, ¿no? Además de esto, Reino Muerto ahí anda llegando y dice buenas noches. Buenas noches a Reino Muerto. Además de esta computadora, ¿no?, y el gabinetito, el Razer Core, también anunciaron la que, según ellos, es la webcam más, pues digamos que más chingona del mercado, ¿no? La más fregona. Se va a llamar Razer Stargazer. Y ofrece la calidad de captura de video de una webcam, pues, disponible hoy, ¿no? Y simplifica la configuración de streaming tradicional. La Razer Stargazer revoluciona el uso de la webcam como el primer dispositivo adecuado para la producción de contenido streaming de calidad. Establece un nuevo punto de referencia para la captura de video a 60 fotogramas por segundo a 720p. Normalmente limitada a 30 fotogramas por segundo en webcams comunes, y puede proporcionar video de alta definición de 1080p a 30 fotogramas por segundo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que hace la Stargazer? Bueno, viene con tecnología de Intel RealSense SR300, que lo que hace es que escanea el fondo de nuestra habitación. Ajá. Y lo que hace es que el frente lo identifica tridimensionalmente nuestra
figura y la separa del fondo. ¿Para qué? Para evitar que usemos green screen. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es poner esta bonita webcam y listo. Comenzamos a streamear. Simplemente seleccionamos las opciones que nos dé la cámara por medio de su software y nos separa inmediatamente del fondo y lo elimina. Entonces es una solución cara para algo que se puede solucionar con un chroma key, con un una green screen. ¿Y por qué digo que es caro? Porque esta cámara va a costar $200. Entonces sí, es una webcam bastante cara, sobre todo tomando en cuenta que nos acaba de subir el dólar en todos lados, ¿no? ¿Cómo ven? Mega Hunter. Creo que Mega Hunter no nos escucha. Mega. Mega Hunter. Creo que sí no nos escucha. A ver, vamos a tratar de comunicarnos con él. Ok, sí, parece que no nos escucha. Dice, yo escucho... Ahí, vos me escuchás bien. Okay. Sí, sí, te escucho perfectamente. Ah, mira, yo te escucho cortado, es que no me di cuenta y tengo la conexión barreta. Nada, si me das mientras hablas de la otra noticia, voy cambiando la conexión. Vale, sale y vale. Ok, vamos a hablar de la siguiente nota. Que, por cierto, también es de Razer. Déjenme ver por acá el chat de YouTube, que no quiero que se me pierda. Saludos a Joan Gisbert, creo que se llama Joan Gisbert. Y bueno, vamos a darle a la siguiente nota. Ok, creo que ya regresó Mega. Sí, ya okay. Estoy acá, ahora ya, sí. Ya está. Bueno, la siguiente nota, que es el Razer anunció también. Ustedes saben que están de moda mucho estos smartwatches, ¿no? Los relojes inteligentes. Bueno, pues anunció lo que es no un smartwatch, sino un reloj común, pero muy mejorado, ¿no? Es un reloj común porque una parte de lo que lo compone es simplemente un reloj como podríamos encontrarlo en cualquier parte, y aparte incluye otra sección que es la que administra todo esto de las redes sociales y por donde podemos checar pues los datos de seguimiento fitness, las comunicaciones, tiene notificaciones de llamadas, de textos, de correos electrónicos. Bueno, todo esto lo incluye este bonito reloj, que la verdad sí está bastante llamativo. Sé que tiene su mercado, pero es un reloj que va a costar alrededor de $150. ¿Cómo ves? ¿Qué sé yo? Está lindo el reloj, pero no me imagino. No me imagino chequeando Facebook o Twitter en un reloj. De hecho, estuve con el reloj de un amigo que se compró uno de estos relojes que son pantalla táctil. Y nada, vi dos cosas y me enfermó y se lo tiró por la cabeza. son cosas que son recontra incómodos por ahora. Y hay que ver más adelante. No, y además yo creo que ya casi no usamos relojes, ¿no? Traemos más bien el móvil, ¿no? El celular.
Es como que nos quieren volver a acostumbrar a usar reloj. O sea, ahí Jonathan Gisbert nos dice que se va a poder ver porno en el reloj. No, son puros caracteres de color verde. Claro. Imagínate que vas caminando por la calle mirando porno así tranquilo en tu reloj y una viejita te dice, señor, me dice la hora, sí, señor, abuela. Y no, o sea, que se muere un infarto la abuela. No, y además que te roben uno así y dices, no, paso. Claro, no, mi porno, decís. No. Y bueno, vamos a la siguiente nota. Esos fueron los de Razer. Y realmente el gadget que llamó más la atención y que además se ganó un reconocimiento por innovación en el CES 2016 es un traductor que es del tamaño de una pendrive, que lo que hace es que traduce al vuelo. Tú, por ejemplo, aprietas el botoncito, dices una frase y la traduce inmediatamente. Entonces esto ideal para mí. Esto está genial, ¿no? Sí, sí, ideal para mí, ya encárgame dos. Bueno, pues recuerdan que hace solo unas semanas, tal vez, sí, unas semanas, estaban hablando de las profecías de Nostradamus del 2016, no sé si llegaron a escucharlo. Yo ya me perdí, me olvidé de Nostradamus ya que en el 2000, uh-huh. Ya desde que no va a ser Tony en las profesiones para el 2000, ya deja la mierda a Nostradamus. Bueno, pues estas, estas profecías de Nostradamus, una de ellas dice, después de la invención de un nuevo motor, el mundo será como los días antes de Babel. Es súper fumado, ¿no? Pero hay quienes lo interpretan como que tal vez se refería a una máquina de traducción universal. Y esto parece ser algo bastante cercano porque la traducción es realmente sorprendente. Por ahí vi el video de la presentación de Illy de un chavo que se va a Japón y que trata de besar a otras chicas en Japón. Pero para eso obviamente les pide permiso. Pero como él no sabe hablar japonés, utiliza este pendrive. Y las chicas se sorprenden que la traducción sea tan buena. Pero más se sorprenden de que lo quieran besar, ¿no? O sea, las quieran besar. Sobre todo como son las japonesas. Pero bueno, ahí está el stick. La verdad es que yo sí estoy pensando en adquirirlo. No sabemos todavía cuánto va a costar, porque esto va a salir por allá del verano de este año. Esta fue apenas la presentación en el CES, y en el CES ya le dieron el Innovation Award Honoring, que es como uno de los más grandes méritos a nuevos productos, ¿no? Entonces, ahí está. Sí, que realmente está bueno, se lo merece, porque está bueno el invento. Ya lo había hecho un teléfono, no me acuerdo cuál exactamente, pero ya un teléfono lo tenía, pero bien que lo saquen en un dispositivo separado, ¿no? Obviamente. Y por ahí alguno decía, ahora los idiomas ya no serán frontera. Nunca fueron fronteras, o sea, yo a un chino le hago así y me va a entender perfecto. Ya, bueno, ese es el idioma de signos, que creo que es el más universal. Claro. O le hago así, ve también, todo se entiende. Sí, claro. Bueno, vamos a la siguiente nota y ahora ya comenzamos con los juegos. ¡Ah, no! Todavía me queda una ancheta que evidentemente estaban esperando. Se trata del Oculus Rift, ¿no? Que ya se dio a conocer cuánto va a costar esta moneda, que no es para nada barata, ¿eh? Va a costar $599, que es prácticamente lo que cuestan dos consolas, ¿no? Prácticamente. Si se acuerdan cuánto estaban costando las consolas en diciembre, pues andaban en el orden de los ¿qué serán? $300, ¿no? $350. Sí, $350, $400, por ahí creo que andaban.
Entonces, sí, está bastante caro, ¿no? Incluye las gafas del Oculus Rift, los cables y un sensor, además de un control de Xbox One. Sí, definitivamente va a ser un parteaguas para ciertos lanzamientos, ¿no? Pero es un artículo bastante caro. Sin embargo, al parecer, el stock que tenían para preventa ya se agotó en 14 minutos a partir del momento en que abrieron la venta en el sitio, ¿no? O sea, de volada, ¿no? Sí, es que hay muchísimo, muchísima gente que está esperando el Oculus Rift. Y bueno, y va a pasar eso, el primero que saque su dispositivo, pues hay varios como este, pero el primero que lo saque va a ser el que más ventas tenga. No, y además, no solamente es caro el Oculus Rift, también es cara la computadora que vas a necesitar para poder utilizar pues, el Oculus Rift, porque básicamente necesitas una tarjeta GTX 970 o una AMD R9 290. Y aparte un Intel i5 4590 o superior, más 8 GB de RAM y aparte pues la salida de video compatible con HDMI 1.3, 3 puertos USB 3.0 y además un puerto USB 2.0. Así que no es cualquier cosita, esto es para gente que ya tiene su PC gamer a tope. Sí, no, requiere, realmente requiere mucho, pero bueno, hay que tener en cuenta que en realidad es como lo que hace el Oculus Rift básicamente es transmite la señal dos veces, así que es necesario una buena máquina para que lo soporte. Pero bueno, sí, si el que tiene todo eso, buenísimo, va a poder disfrutar el Oculus Rift, y el que no lo tiene, va a seguir laburando y juntando chapitas. Muchas chapitas, ¿no? Muchísimas chapitas. Bueno, vamos a continuar con las notas. Ahora sí, vamos a los juegos. Pues ya está que... ¿Recuerdan que les dijimos que se había filtrado la fecha del Rise of the Tomb Raider? Pues sí es cierto, ¿no? Sí. Hoy salieron no a desmentirlo, sino a pues darnos la razón de que sí era una filtración. 28 de enero para PC, para los que estamos esperando el Rise of the Tomb Raider en PC, 28 de enero. Esta edición del juego pues fue elaborada por Crystal Dynamics y por Nixxes Software. Y una de sus mayores características es que va a soportar una resolución 4K en aquellas computadoras capacitadas para ello. Una edición de colección también va a estar disponible y esta va a incluir una estatuilla de Lara Croft de 12 pulgadas. La versión para coleccionistas pues, va a tener un costo de $150. Y ahí está. Sí, y ahí nos dice Félix Soto, y dicen que el dinero no da la felicidad. Pues no da la felicidad, pero bien que ayuda, ¿no? Claro, ya mucho. Ok. Bueno, y vamos a continuar siguiente. Next. Cuando... Next. Ok. Next. Ya. Ok. Ay, dale play. Yes. Ahí está. Bueno. Cuando el próximo proyecto de Keiji Inafune, recuerdan, Record, llegue al mercado, vamos a poder jugarlo no solamente en Xbox One, como se había dicho, sino también en PC. Esto fue confirmado por Mike Nichols, el vicepresidente de marketing en Microsoft, quien señaló que este proyecto está disponible en la consola casera de Microsoft y en Windows 10. El juego de Inafune está en desarrollo por Concept. Que recordarán por Mighty No. 9, que no sé si ya salió o sigue retrasado, y Arthur Studio.
el equipo formado por ex desarrolladores de Metroid Prime. Y bueno, este título fue mostrado oficialmente en el E3 2015, evento en el cual Phil Spencer, el jefe de Xbox, comentó que llegará antes de que termine el 2016. Bueno, buena noticia para los PC gamers. Si querían probar este juego, pues también va a estar en PC. Genial, porque el trailer realmente se ve buenísimo. Hay que ver después si acompaña o se queda en un bonito trailer, pero por lo menos lo que se ve y se sabe va a estar muy muy bueno. Así que yo lo quiero. Ojalá que no se quede nada más en el trailer, ¿no? Esperemos que no. Bueno, y vamos a comenzar con otra filtración. Que bueno, este mismo sitio francés de Amazon vuelve a filtrar nuevamente una fecha de debut, una fecha de lanzamiento, pero ahora de Doom. Según ellos, va a salir el 30 de junio. Y bueno, la fecha podría tratarse de un simple marcador de la compañía, pero pues ya sucedió con lo de Rise of the Tomb Raider y finalmente se confirmó que sí fue una filtración. Así que alguien muy bruto debe estar en ese Amazon para estar filtrando las fechas. Para mí ya lo hacen a propósito, porque ya flaco, ¿cuántos se les escaparon? Se les escaparon ya como 4 o 5 a los tipos, ¿no? Ya lo hacen a propósito. Sí, ya nada más nos dicen, es que fue filtración. Pero nadie se queja, ¿no? Sí. Ok. Bueno, next. Ahí saludamos a Dolce Miaia. Miaili. Que ya anda llegando. Que dice, ¿qué onda, chavos? No, dice, ¿qué onda, chabones? Ah, todo bien. Por ahí está el reporte de que en el 2016, en este año, no va a haber Assassin's Creed. Y Ubisoft nos dice que el juego de este año va a ser Watch Dogs 2. Si hay un juego del cual no esperaba secuela, era Watch Dogs. sinceramente. Sí está medio raro, ¿no? Porque finalmente creo que no fue un hit, ¿no? Entonces, ¿para qué darle seguimiento a un juego que no fue un hit? Sí, aparte que no solo que no fue un hit, le hicieron muchísima publicidad y después lo basurearon por todos lados, le dieron con un caño en donde pudieron. Por eso, si hay algo que no esperaba secuela, era de Watch Dogs 2. Y bueno, qué sé yo. Hay que ver, ojo, por ahí corrigen todo lo malo que tenía el 1 y hacen un buen juego. Habrá que esperar. Pues ojalá que hagan un buen juego. Pero yo siento que quién sabe, ¿no? En cuanto al Assassin's Creed, pues va a ser hasta el 2017. Y su nombre clave es Empire. Y supuestamente se va a llevar a cabo en Egipto. Así que hay que ver qué tal. Sí, Dolce nos dice, si el 1 fue malísimo, esta gente no aprende. Sí, es así. Bueno, vamos al número 10. Y next. Bueno, según el grupo de crackers llamado 3DM, las medidas de seguridad de los juegos para PC podrían acabar con la piratería en el año 2018. Bert Sister, que es el fundador de los foros de 3DM, afirmó hasta ahora que los esfuerzos por craquear al reciente juego de Avalanche Studios Just Cause 3 han sido en vano gracias al software de Denuvo. El grupo piensa que a la postre serán capaces de forzar la protección de este título, sin embargo, el futuro no pinta bien para ellos. El sitio Torrents Freak aclaró que Denuvo es un sistema de cifrado que se añade a cualquier forma de DRM que un desarrollador o distribuidor quiera poner en un juego. Por ejemplo, el RPG de BioWare, Dragon Age Inquisition, utilizó este producto y fue capaz de evadir la piratería por un mes, un lapso de tiempo relativamente largo.
Y por su parte, Kotaku menciona que otros títulos que aprovecharon el software de The Nubo fueron Batman Arkham Knight, Mad Max, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain y Rise of the Tomb Raider. Así que según este grupo de crackers, es muy posible que en tan solo 2 años ya no puedan seguir craqueando programas por la complejidad de este software de protección. Y realmente a mí, yo que estoy en informática, realmente me cuesta creer que haya un sistema infalible, infranqueable o infalible. O sea, realmente me cuesta mucho creer que haya un método de programación que elimine completamente la posibilidad de piratería. Pero bueno, si es así, bien por las empresas, y supongo que al tener más ventas van a bajar los precios. Quiero imaginar. Pero bueno, no sé. Yo tengo la teoría de que la piratería ayuda a bajar los precios. Puede ser. Sí, en parte puede ser, porque si no ponen precios bajos, los piratea todo el mundo. Es probable que sí. Pero bueno, qué sé yo, habrá que esperar y ver a ver si estos muchachos tienen razón. Pero realmente, como informático, les digo, me cuesta muchísimo creer que hayan desarrollado algo que sea inhackeable. Pues así es. Bueno, vamos a la siguiente nota. Que de pronto veo dos ventanitas ahí en el feed. Ah, ya sé por qué, vamos a cerrar esta. Ok, ya quedó. Ah, perdón, ahí nos dice Reino Muerto, nos dice una realidad que viene pasando hace rato, que lo que va a acabar con la piratería masiva a la larga son los precios de Steam. Es cierto. Ah, sí, definitivamente. Y lo mejor de todo es que, por ejemplo, aquí en México puedes comprar el juego que quieras, te dan un código, te vas a la tienda Oxxo y pagas tu juego. Ah, creo que te cuesta 9 pesos extra la operación, y ya tienes tu juego original. Entonces es sí, cada vez más fácil comprar juegos originales. Sí, acá todavía los juegos en Steam los compramos en dólares. Pero no, pero es lo único que ha cambiado. Que... Por ejemplo, el Windows 10 fue prácticamente gratuito para la mayoría, ¿no? Sí. También el Office, el de Microsoft, el nuevo, el es gratuito. 365 es gratuito. Ahora, si quieres descargar las aplicaciones, creo que te cuesta 6 o 7 dólares al mes, ¿no? Entonces ya las compañías están adoptando modelos cada vez menos exigentes con el consumidor. Antes, ¿recuerdas lo que te costaba la suite de Office, ¿no? 400, $500. Sí. Entonces, creo que está muy, muy bien que pues se vayan flexibilizando y se den cuenta de que el mundo ya no está para gastos tan caros, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente. Next. Bueno, esta es la última. Creo que fue el día de hoy o el día de ayer. El día de ayer, Red Barrels, que es el desarrollador de Outlast 2, lanzó esta imagen. Ya habían lanzado previamente un teaser trailer, ¿no? Que a todos nos dejó así como que... a la mierda, yo no lo juego. Y ahora meten esta imagen y dices, verga, cada vez me pican más y todavía no termino el otro porque me da yuyu. Y luego el bacteria también le da yuyu. No sé cuándo vamos a terminar, pero la cosa es que se acerca cada vez más el lanzamiento del Outlast 2, cada vez más. Todavía no tenemos una fecha, pero es obvio que comienzan a dar ya estas pistas porque ya estamos cada vez más cerca, ¿no? ¿Qué pasa, pinche de gajote? Ahí andas haciendo señas, cabrón. Y bueno,
Ah, parece que va a ser tan terrorífico como el primero. Y el planteamiento del título, pues no va a variar mucho respecto del original, porque todavía se sigue en el asunto de la locura y... Pero bueno, a ver a dónde nos lleva en esta ocasión. Según Red Barrels, van a poner a prueba nuestra fe. Si es que tenemos alguna fe, ¿no? A ver qué es lo que hacen en esta ocasión, aunque yo estimo que tienen dominado su estilo y van a volver a pegar otro hitazo. Hey, yo no los jugué el Outlast, realmente no, porque me dé miedo, porque son juegos que no me causan miedo, entonces no tiene sentido jugar algo que no asusta. Pero sí debo reconocer que son juegos realmente muy muy bien logrados. ¿Cómo Así no te va a que asustar? calculo que... Sí asusta. No, estoy jugando Fear 2, sino pero ni me hizo sobresaltar en lo más No, mínimo, o pero sea... el Fear 2 es nada. Ya me has visto jugarlo. O sea, Sí. y la verdad es que a mí no me espanta el Fear 2, ¿no? El Outlast sí me da yuyu, pero gacho, o sea. Sí, es de miedo, miedo. Pero no sé, quizás cuando salga lo pruebe o por ahí si desengancho en alguna oferta de esa mística el uno lo compro y lo juego a ver qué onda. Pero realmente es un juego que no me llama la atención. No te da miedito. Ok. No. Ahora les vamos a Le poner. Ajá. tengo más miedo a fin de mes que a un juego de terror. Les vamos a poner un trailer que creo que no metí. Pero aquí lo tengo. En Kraken. Sí, sí está. Ok. Nada más es cuestión de cambiarle el tamaño. Y espérenme tantito. No lo voy a defecar. Bajo tantito el volumen. Y vamos a cambiar el tamaño. ¿De qué es este trailer? Es de ni más ni menos Smite. Lanzaron un super trailer porque el día de ayer, me parece, comenzó el campeonato de Smite. Y quisieron presentar algo especial. Y pues ahí está el trailer de Smite, que la verdad les quedó bastante bien. Tiene además un tema muy movidito. Presentan a una buena cantidad de dioses. No digo la mayoría, porque no es cierto. O sea, Smite tiene un montón de dioses, pero sí los más populares. El campeonato mundial de Smite, su MOBA, que es para Xbox One y PC, pues se está llevando a cabo en Atlanta, Estados Unidos, y va a terminar el 10 de enero. En este torneo, los mejores jugadores de Smite del mundo se enfrentan en torneos de las versiones de PC y Xbox One. Y bueno, la PC, en el caso del torneo de PC, tiene una bolsa de $1.000.000 en premios. Mientras que los jugadores de Xbox One pues van a luchar por $150.000 en premios. Y bueno, el torneo se transmite a través del canal oficial de Smite en Twitch. Realmente es un juego que a mí me gustó, pero lo tengo recordadísimo, no lo volví a jugar. Es un juego que tengo pendiente más. Lo tengo pendiente Lo también tienes jugar pendientes desde con hace un año. suscriptores. Lo tengo pendiente hace un montón y lo tengo pendiente con suscriptores que me lo han pedido jugar. Ya voy a organizar una partida, porque es un juego que está muy bueno. A mí me gustó, realmente tiene una mecánica muy interesante y es bastante entretenido. No se hace para nada tedioso. Así que nada, bien, bien por Smite que gana popularidad. Bueno, pues ahí está el Smite. Para quienes quieran ver, seguir el campeonato mundial de Smite, solamente tienen que ir al canal oficial de Smite de Twitch y ahí van a pasar todas las partidas. Y bueno, ahora vamos a continuar con los obsequios. Y mi vaso me pide Fernet, así que mientras vos das el obsequio, me voy a buscar Fernet. Bueno, recuerden que. Es así, a mí el vaso me habla, no sé si a la gente le habla, pero a mí me dice, poneme Fernet, poneme Fernet.
Son cosas que pasan. Okay. Eso le llaman esquizofrenia o paranoia. No, te juro que me todo, y el micrófono también a veces me habla, la PC también. Ok, vale. Bueno, pues ahí está el juego que vamos a regalar en cuanto terminen los lanzamientos de la semana. Va a ser el Insurgency. Seguramente muchos ya lo tienen, otros no lo tendrán. Este es para quienes no lo tienen, ¿no? Es un código de Insurgency para quien no lo tenga. Así que chicos, si ya lo tienen, no sean mamones, ¿no? Y déjenselo a quien no lo tenga, por favor. Vamos a al intermedio. Y bueno, en el intermedio les queremos recordar que 3VG Revista Gamer se transmite a las 7 p.m. los días viernes, la mayoría de las veces. Cuando no podamos un viernes, pues se les avisa. Pero normalmente es a las 7 de la noche, ya sea, digamos, viernes o sábado, preferentemente los viernes. Nos pueden contactar por Twitter a través de 3VG Revista Gamer y también por Facebook a 3VG Revista Gamer. También tenemos una página que todavía está en construcción, de hecho vamos a meter algo de contenido un poco más adelante. Es 3VGRevistaGamer.com para que lo pongan entre sus marcadores. Y bueno, por ahí nos preguntan que cómo se gana el juego. Pues fácil, tienes que tener instalado el Steam, abres el Steam y nosotros vamos a poner el código del juego en la pantalla y quien lo capture más rápido es quien se lo gana. Es bastante sencillo ganarlo, solamente hay que ponerse listos, ¿no? Para cuando nosotros vayamos a avisar que está el código, los dejamos que abran su Steam. De hecho, ya pueden comenzar a abrirlo, que es la mejor decisión que pueden tomar, porque quien ya lo tenga abierto, seguramente ya tiene ahí pues más chance de ganárselo. Así que bueno, vamos a pasar a los lanzamientos. Y el que no. ¿Mandé? ¿Qué pasó? Y el que no, digo. Y el que no, no. El sí. Que sí, sí, y el que no, no. Es así. Exactamente, sí. Y bueno, vamos a los lanzamientos de la semana por parte de Mega Hunter. Ok. Vamos. Ok, seguimos con la escasez de lanzamientos. No hay una mierda en él. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el primer lanzamiento de la semana, que es el Twilight Rising. Es un desarrollo de 4 Sword Inc. o 4 Espadas Inc. Este juego está inspirado en los primeros episodios de la saga Legend of Zelda y es un MMO RPG del tipo Free to Play. El juego posee PvP a partir de nivel 15, cerca de 750 mapas variados, más de 700 ítems y 4 razas para elegir, y cada raza posee 2 clases particulares de su raza. Además posee mazmorras, con jefes, puzzles y todo lo que hace entretenido básicamente un MMORPG. Y el juego salió únicamente para PC y tiene unos gráficos así onda como muy muy retro, muy muy onda Game Boy Advance, esa onda. Ok, next. Next, el segundo lanzamiento de la semana es el Walk the Light o Camina a la Luz. Es un juego desarrollado por Anti-Crunch Studios y llega un juego de puzzles donde seremos un electricista atrapado en una traicionera caverna en la cual deberemos tomar el control de una misteriosa fuente de luz para resolver distintos desafíos y superar las innumerables trampas que vamos a ir encontrando a lo largo de nuestro camino hacia la libertad. Por ahí pregunta Alexander Lexel si es un Morg de Zelda, el anterior, el Twilight Rising, y sí. Sí. Así es un Morg. MMORPG más fácil. Sí, exactamente. Vale, vamos con
el tercer lanzamiento de la semana, y creo que algunos lo van a considerar interesante, es el Hardware Rival. Es un desarrollo de Sony, es un juego que se ve bastante bien. Es un juego de acción multijugador en el cual controlaremos distintos vehículos terrestres, militares, todos militares, o sea, tipo tanques, jeeps, camiones, APC o como se llaman los otros, los bueno, los blindados de transporte de tropas. En fin, tenemos una variedad de vehículos militares con los cuales deberemos enfrentarnos a muerte en distintos terrenos. El título es una secuela de el Hardware Online. Es un juego que salió originalmente para PlayStation 2 y fue el juego con el cual PlayStation estrenó su servicio online. Así que quienes lo recuerden, bueno, es un juego interesante más que nada por la historia que trae, ¿no es cierto? Bueno, es para PlayStation 4, ¿no? Es para PlayStation 4 únicamente, sí. Sí, porque nosotros tenemos ahí el ¿cómo se llama? El World of Tanks, ¿o cómo se llama? World of Tanks, o a mí personalmente me gusta más el World of Thunder. Tiene todo. Es el de... Tiene aviones, ¿no? Y tanques. Y luego está World of Thunder. World of Thunder es el World of Warships, ¿no? Claro que hay dos empresas que se dedican a hacer ese tipo de juegos. Tenemos por un lado los que hacen War of Plane, War of Tank y War of Warship, que son la misma empresa. Y por el otro lado tenemos a War of Thunder, que lo que hace es, hace lo mismo que los otros, nada más que en lugar de tres juegos distintos lo hace todo en uno solo. Entonces War of Thunder tiene aviones, tiene tanques, y están por estrenar los barcos en breve. Ok, next. Next, vamos con el cuarto lanzamiento de la semana, es el Contract, que hablando de Contract, tenés que renovar el contrato, mi contrato para este año. Así que no te hagas el hit. Okay. bueno, el cuarto lanzamiento de esta semana es el Contract, es un desarrollo de Juven Taylor y Barnett, no es una empresa, son los apellidos de los tres fulanos que desarrollaron este juego. Y llega un shooter bidimensional indie, obviamente, porque son estos tres muchachos nada más que lo han hecho, en el cual el hermano del protagonista ha sido raptado, y para rescatarlo debemos abrirnos paso a lo largo de 20 niveles, a tiros obviamente, destripando a cuanto Dios se ponga adelante, chantajeando, hackeando paneles de seguridad y demás cosas bonitas, para saber por qué carajo raptaron a nuestro hermano y después rescatarlo, de paso. Es un desarrollo para PC. Es uno de estos juegos tipo mapa de beat, ¿no? Sí, es un beatmap. Así es. Yeah. Next. Yeah. Next. El quinto lanzamiento de la semana es Amplitude. Es un desarrollo de Harmonix Music. Es el clásico Amplitude que vuelve en una versión remasterizada. Esta vez para PlayStation 3 y PlayStation 4. Una obra de acción rítmica. O sea, sin mucha música de fondo y mucho quilombo y mucho cosito así visual que nos dejan una embolia cerebral. y este título fue lanzado originalmente a principios del año 2000 para PlayStation 2. Y el juego, bueno, esta nueva versión trae algunas cuantas novedades respecto al original, además de obviamente los gráficos. Y fue lanzado para PlayStation 3 y PlayStation 4. Son gráficos para que te den ataques epilépticos. Claro que son esos juegos, viste, que nada, que te pones a jugarlo y a las 10 minutos estás en el baño vomitando todo lo que comiste antes. Pero por suerte el que sigue no es así. No, el que sigue no es así. El que sigue es Volume. Es un desarrollo de Mike Beetle Games. Y bueno, llega una aventura de sigilo creada del creador, perdón, de Thomas Warsalon. En este caso, el jugador deberá utilizar su ingenio para superar cientos de retos creados por los desarrolladores, además de los creados por la comunidad. Lo cual está buenísimo, porque a la comunidad, a los que compren este título, les van a dar una serie de herramientas bastante completas, con lo cual van a poder desarrollar sus propios niveles y pasárselos a sus amigos o compartirlos con todo el mundo en línea. Es algo que hace al juego muy muy enriquecedor realmente, porque una vez que terminamos con la campaña que nos proponen los desarrolladores, a veces tenemos niveles creados por los usuarios que son mejores incluso a los niveles creados por los propios desarrolladores.
y el juego salió para PlayStation Vita, PlayStation 4 y PC. Si quieren un juego así, está también el Marvelous Mistake, que es muy bueno. También, y si no, los más conocidos, Portal 2. Portal 2 tiene miles y miles y miles de niveles creados por la comunidad, y créanme que están uno mejor que el otro. Están muy, muy buenos. Hasta ahí, por ahí unos que ya son como casi, casi un juego completo, ¿no? O sea... Sí, sí, no, no, hay algunos que son una locura. Yo he jugado en Portal 2 con un amigo una serie de 7 puzzles, o sea, uno así atrás del otro, contando una pequeña historia desarrollada por un flaco de chino, no sé dónde era el chabón. Pero realmente es una maravilla lo que se mandó el loco. Y un desarrollo de una sola persona, buenísimo. Ok, next. Bueno, el séptimo lanzamiento de esta semana es el Lovely Planet. No sabemos quién carajo lo desarrolló en el título, pero bueno, alguien supongo que se hará cargo del desarrollo de este juego. Es un colorido juego de acción en primera persona que nos pone a correr, saltar y disparar a todo bicho que ande por ahí caminando. En unos niveles así, en un mundo muy muy de fantasía, con mucho colorinche y mucha mariconeada, vamos a decirlo así. Y el juego es para PC. Es un shooter para niños, ¿no? Tiene más un aspecto como para niños. Para no ser demasiado violento, ¿no? Yo creo que le das hoy en día un shooter a un nene y te putea y te dice, flaco, dame GTA. Sí, sí te creo. Pero bueno, next. Y bueno, vamos con el último lanzamiento, que en realidad no es un lanzamiento, es como un relanzamiento. El genial, genial, se los aseguro, un Epic. ¿Cuánto te pagaron? Es un juego desarrollado... No, nada, es un juego que adoro, realmente lo adoro. Es un desarrollo de Enjoy App. Los usuarios de Xbox One y Wii U, Wii, Nintendo, ahora lo puedo hacer en Nintendo. Bueno, ahora van a poder disfrutar de el genial Unepic, un juego de rol y plataformas en un mundo bidimensional. El protagonista es un joven apasionado de los videojuegos, muy 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 retro el chaboncito, que repentinamente es transportado a un castillo oscuro, plagado de enigmas, monstruos y desafíos así, bien bien de juego de rol. El juego realmente es una maravilla, la historia está buenísima y tiene un humor muy muy particular, así que quienes no lo pudieron disfrutar en PC, ahora lo pueden disfrutar en Xbox One y en Wii U de Nintendo. Y bájenselo en PC, está mejor que en consola. Sí, sí, sí. No, pero el juego, aparte, si entran en las opciones, tienen una posibilidad de evitar las groserías. No le eviten las groserías porque son geniales. Sí. Y bueno, jueguenlo en inglés. Las de español no es que sean malas, pero están como en más en castellano, ¿no? Y en inglés están más geniales. Sí, sí, ojo, igualmente la traducción, para quienes no sepan inglés, la traducción en español no es para nada mala. No es mala, pero está como muy castellanizada, ¿no? Muy españolizada. Sí, 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 eso sí. Sí, sí, es muy, muy española, eso sí. Bueno, ahí está, chicos, esto fue los lanzamientos de la semana. Ahí Alexander Lexiel nos dice que el protagonista de Unepic era un apasionado de los juegos de rol. No, en realidad el protagonista de Unepic es un apasionado de los juegos de los videojuegos. Lo que pasa es que los amigos lo llevan a jugar rol y ahí es donde ocurre toda esa cosa rara y queda dentro de un castillo. Pero el chabón era un fanático de los videojuegos. Se va a mear. Y claro. Le quitan la luz y cuando regresa ya está en un castillo. O sea, que está genial. Claro. Y piensa encima que son los amigos que le están haciendo una joda porque él tenía la bola rota de jugar rol con ellos. Sí. Bueno, chicos, ya llegamos al final. Qué triste, ¿no? Ahí acaba de llegar el Bacteria. Hola, Bacteria. Bacteria, el abuelo se escucha abajo. ¿Qué tan bajo? ¿Muy bajo? ¿Me escucho muy bajo? Ahí me escucho más alto, dice el abuelo. A ver, déjame ver.
Tal vez sea el micro, ¿eh? A ver, déjame ver. Yo te escucho perfecto y cuando arrancamos la transmisión, por lo menos que escucho siempre un pedacito de la transmisión cuando lo arrancás, te escuchaba bien. Así Sí. que, A lo bacteria, mejor está medio subile a tus sordo, ¿no? auriculares Sí, yo creo que o sí. destápate los oídos. A ver, vamos a ver. Propiedades. Escuchar niveles. No, está normal, ¿no? Estoy viendo acá No, los no. niveles. Todo está bien. Sí. Sí. Fíjate, cambié las pilas al, ¿cómo se llama? El audífono, bacteria. Yo creo que es más bien como la mezcla estéreo. Que puede ser que eso es lo que está haciendo que se escuche un poco más bajo mi voz. ¿Qué dicen por ahí? No, dice Jonathan que no se ha instalado el distinto todavía. Ah, pues qué triste, porque te lo van a ganar, es lo más seguro. Así que, bueno, vamos a configurar esto de acá. Ok, vamos a ver Y cuál de aquí el ahí volumen. Joan nos dice que se escucha bien. Ok, abrir mezclador de volumen. Sí, todo está bien. Ah, es bacteria que ya está medio sordo. Sí, no, no le cambié las pilas al audífono. Ok. O usó las pilas del audífono para el vibrador y cosas que pasan. Sí. Bueno, ya vamos a los obsequios y está el Insurgency, chicos. Ahí les va. Insurgencia. Muy buen juego. Está bueno. Ya tuvieron tiempo suficiente para abrir su Steam. Así que vamos a soltarlo. Ahí está. Ahí está el código. Y pues bueno, recuerden que la próxima semana también regresamos el mismo día, el día 7. Vamos a comenzar a transmitir HD. Por supuesto, vamos a generar algunos gráficos para que no sea todo tan pixelado, porque ya saben que el año pasado nos lo echamos todo en 480. Y cuando en alguna ocasión lo puse en 720, se vició mucho el audio. Entonces, lo bueno es que ahora tenemos durante este mes 30 Mbps. El mes que viene 10 Mbps, que todavía es suficiente para 720. Así que está genial. Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Yo agradezco que todos estén por aquí. Que nos sigan después de 44 números, ¿no? Ya son un chingo. Realmente son unos cuantos. Y pues bueno, yo soy el abuelo Kraken. Y es tiempo de despedirse. Muchas gracias por seguirnos. Y Mega Hunter. Muy bien, muchas gracias a toda la banda que nos acompañan en esta locura que es 3BG, que cada vez yo creo que se va a ir poniendo un poquito mejor con la ayuda de ustedes, obviamente, que nos acompañan siempre, que nos comparten, si es que nos compartieron, que le dan me gusta, si es que le dieron me gusta, y nada, básicamente le estoy diciendo que compartan, carajo, eso le estoy diciendo. Así que nada, gente, muchísimas gracias por estar acá, como siempre, muchísimas gracias a todos, a Alexandra Alciela, a John, a Bacteria Menos, a veces era mamá. ¿Quién más anda por ahí? A ver. Se me fue el chat de la mierda. Bueno, teníamos a Dolce que también andaba por ahí, a Rey No Muerto, a Miss Shadow que pasó a saludar y se rajó, Ajá. a Félix Soto y a un montón más que ya se me A truncó Edgar todo el chat y no sé Matías. qué carajo le pasó. Edgar A Edgar Matías. Matías, Ilu Gamer. Ahí, Lugamer, eso así. Así que nada, un abrazo enorme a todos ustedes. No les digo psicológico porque van a decir, te copia de Germán Garmendia, me la pega Germán Garmendia, así es. Y bueno, nada más me dejo hablar de boludeces. Estoy feliz porque arranco mis vacaciones en el día de hoy. Así que tengo 2 semanitas para descansar y reponer pilas. Igualmente voy a seguir estando, obviamente, en 3BG y voy a seguir subiendo cosas al canal, como siempre, como corresponde. Y nos vemos la próxima, el próximo número, el número 45, año 2, señores. No le crean al abuelo que puso año 1, no, es año 2. Año Así 2, que nada así más. es. Sí. Y
Un abrazo enorme para todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Chao. Bye, bye.